de allá. En el Parque Lucía Padilla, los niños disfrutaron de un día de piscina y actividades lúdicas, con las inscripciones para la apertura de las escuelas deportivas. La expectativa ha sido, igual que todos los años, muy positiva, excelente. Las escuelas del INDER siempre han tenido gran acogida y en este día pues se puede reflejado eso. Los padres de familia siempre nos han manifestado la importancia de dar inicio a estas escuelas desde muy temprano, iniciando el año, y pues la idea es eso, cumplir como esas expectativas, esas observaciones que año tras año nos hacen cada padre. Luis Javier Claro reiteró las 8 escuelas de formación que dieron apertura a las inscripciones para este año. El INDER Ocaña pues este año va a trabajar con 8 escuelas de formación deportiva. Entre ellas tenemos taekwondo, patinaje, atletismo, tenemos natación, baloncesto, voleibol, fútbol y fútbol sala. Son escuelas totalmente gratuitas, las edades desde los 6 años hasta los 14 años. Estamos recibiendo inscripciones tanto para niños como para niñas. En el día de hoy el requisito es, bueno, hacer la debida inscripción, que el niño pues asista con el padre de familia para repetir la inscripción, y ya cada entrenador, cada monitor está haciendo entrega de los horarios de entrenamiento para la próxima semana iniciar clases. Con total éxito se abarcaron las inscripciones, siendo el fútbol una de las disciplinas con mayor inscripción por parte de los niños.